maestro del Krav y Gomarín de Peñarande de Duero. A mí lo que me gustaría ver es que los centros abran sus puertas para conocer aquellos proyectos que se realizan tanto dentro de las aulas como aquellos proyectos que se realizan en el entorno rural con todo su gran potencial.